Hola, soy Poli y bienvenidos al canal. Efectivamente, acabo de salir de la ducha, por eso mi pelo es súper mojado y mi cara llena de manchas. Pero bueno, vamos a obviar todo esto y vamos a seguir con mis vídeos de mi colección de maquillaje. Este sería el último vídeo antes de brochas, si queréis ver las brochas. Si las queréis ver o no, me lo dejáis abajo en la caja de comentarios, porque no sé si os interesa o eso ya es pasarse de ser petarda. Pero bueno, además tengo muchas brochas, entonces es en plan, puff. Entonces nada, esta es como la parte más de cosas que no tienen mucho sentido. Son básicamente cosas de cejas, eyeliners y máscaras de pestañas. Y una cosa que se me olvidó poner en el vídeo pasado. Y ya está. Entonces no sé muy bien cómo llevar este vídeo, pero allá vamos. Vale, en el vídeo pasado se me olvidó añadir esta paleta de aquí, porque la tengo guardada en otro lugar que el resto de mis paletas de cara. Porque esta la uso un poco de sombra de ojos y también de paleta de cara. Es un poco extraña. Es la Fall Back to Nature de Essence, que es Highlighter y Blush Palette, que tiene estos colores de aquí, vale, que son un poco intimidantes. Huele, no sé, a algo, no sé a qué huele, pero huele a algo. Y la verdad es que estos colores para cara a mí me son un poco que no me van demasiado a mi tono de piel. Aunque tengo ganas de reprobarlos en la cara, ¿no? Que un día esté yo aquí sintiéndome valiente y diga, pues voy a usar uno de estos en la cara. Y básicamente son coloretes que tienen abajo su highlighter acorde. Yo lo que la uso es de sombras de ojos. No son súper pigmentadas, ¿vale? Porque son coloretes, hay que recordarlo. Por ejemplo, este. Pero son tonos de transición muy bonitos. En plan, no sé, podéis ver ahí que no tienen demasiada pigmentación porque son coloretes, no sombras de ojos. Pero como tonos de transición quedan súper bonitos. Y para el otoño esta paleta es maravillosa. Y la parte de shimmers highlighters pues un poco lo mismo. Hay que tener en cuenta que son highlighters, pero que le dan luz a un look y quedan así muy bonitos. Y no sé, que me gusta bastante. La paleta se llama 01 You're So Beauty Fall, de otoño. Yo no puedo con esos chistes en el maquillaje, de verdad. Es que, y Essence lo hace mucho y es en plan, ¿por qué? De verdad es necesario. Vale, pasamos ahora ya a cosas de voy a pasar a eyeliners, porque tengo pocos, ¿vale? Entonces, los primeros que tengo son estos de Sephora, que son más viejos que, no sé, mi vida. Pero siempre me da un poco de pena tirarlos porque son muy bonitos. Y son eyeliners de lapicito, que tampoco uso, en plan, yo no soy persona de eyeliner. Tenía también bastantes eyeliners negros y un decluttering que hice los tiré todos porque es que no los uso, me hacen el ojo muy pequeño, no me gustan y después, no, o sea, no me gusta sacarlos después, entonces paso de ponérmelos. Pero estos son preciosos, son waterproof y son de Sephora, de la marca Sephora, me los había comprado de rebajas y son en el tono, si lo encuentro os lo puedo decir, 07 Girl Talk, que es un doradito muy bonito para iluminar. Queda muy muy bonito en la línea de agua. Y este, que es amarillo, que es el tono 10 Banana Split, que también es muy bonito. No es un tono súper pigmentado, pero es muy muy bonito. Y eso, le da un toque a la línea de agua muy guay. El siguiente eyeliner que tengo lo usé en uno de los últimos vídeos que subí, creo. Si no, pues está a punto de subirse. Estoy grabando muchos vídeos de seguida y no sé qué vídeos van qué día. Vale, I'm so sorry. Y es de Cushion Eyeliner de Essence en el tono 01 Black. Horroroso es. No me gusta nada, pero como casi no uso eyeliner. O sea, es un eyeliner, pero es de, ni siquiera es de cera, es de cushion, de esponjita. No me gusta nada, se seca un montón en el ojo, lo estás poniendo y se va cayendo a cachos. No me gusta, pero tampoco tengo otro, entonces lo tengo que usar. Necesito invertir en un eyeliner. No muy caro, porque no uso eyeliner, pero un eyeliner que por lo menos no me haga el estropicio que me hace este. No os lo recomiendo, no os lo compréis. Seguimos con ojos y ahora vamos a pasar a las máscaras de pestañas, que tengo bastantes, pero a la vez tampoco son demasiadas. No sé, un poco extraño esa frase que acabo de decir, pero bueno. Voy a empezar por estas dos, que son la Better Than Sex de Too Faced. Son las minis, porque no tengo dinero para comprarme las de verdad. Y son tanto la normal, o sea, la Better Than Sex normal, como la waterproof, que me compré la waterproof para mi graduación y no la volví a usar. Es que me puse esto, no hay Dios que lo saque después. Es que no hay quien lo saque. Es que es imposible. Estuve 3 días con máscara de pestañas puesta. Y esa noche, la noche de mi graduación, cuando llegué a casa, estuve roñando los ojos, rascando un montón de tiempo.
Y me levanté al día siguiente y seguía teniendo máscara de pestañas. Y me los volví a lavar. Y me levanté al día siguiente y seguía teniendo máscara de pestañas. No sale, no se sale. Que, o sea, es como bueno, ¿no? Porque quieres para que no se te salga, pero de ahí a que te mueras casi. Y bueno, os voy a enseñar un poco el cupillón de la Better Than Sex, por si no lo habéis visto nunca. Pero es de mis máscaras de pestañas favoritas. Me encanta este tipo de cupillón y me gusta mucho cómo me deja las pestañas. Por eso tengo los dos y pues los minis tengo, porque además me duran bastante. Como no me maquillo todos los días, pues, o sea, y también las meto con otras máscaras de pestañas, entonces me duran a full. Luego tengo mi máscara favoritísima, que ya la sabéis, que es la de Colourpop, la BFF máscara. No me queda, o sea, tengo el tubo de recuerdo porque no queda máscara de pestañas aquí dentro, o sea, es imposible. La gasté hasta la saciedad. Le pasa esto a veces. No, ¿quién fue? Ah, creo que un primo mío estaba aquí mientras me maquillaba y dijo, ¿cómo se abre esto? Hizo así y se la cargó. Pero se le salió la parte de arriba, pero se la volví a poner y ahora no sale. Como veis, se le sale todo el packaging, en plan, se le borra. Es algo que le pasa a absolutamente todos los productos de Colourpop. No tengo un producto de Colourpop al que no se le haya ido todo lo que tenía pegado, pero bueno. Es en el tono Black on Black. Es extremadamente grande, ¿vale? Para que veáis un poco, esto es una máscara de pestañas de tamaño normal. Mirad esto, ¿vale? O sea, es enorme, es del tamaño de mi cara. Y me encanta. O sea, es como la Better Than Sex, pero un poco más seca. Y a mí me gustan las máscaras de pestañas que te dejen grumitos. O sea, no que te dejen grumitos las pestañas, pero que sean gordas, ¿sabes? Que te las dejen así como agrumaditas. Eso que no le gusta a la gente, pues a mí me gusta. Y nada, me encanta muchísimo, de verdad, es maravillosa. Y necesito pedir a Colourpop para pedirla. Además quiero probar un montón de cosas de su línea de cara. Pero bueno, era como que lo iba dejando y lo iba dejando. Y ahora pues ya no se puede, ¿no? Pero eso, cuando se vuelva a poder a pedir, haré un pedidito pequeño para poder comprarme uno o dos de estas y añadir un par de cosas que quiero probar. Pero me encanta, o sea, es mi favoritísima. Luego, una máscara de pestañas que me vino en una revista. Creo que fue en la Vogue, que salía Dua Lipa en la portada, entonces la quise comprar y la tengo guardada ahí. Pues soy muy fan de Dua Lipa, por si no lo sabéis. Y es la Chanel Le Volume Revolution de Chanel máscara en el tono 10 Noir. Viene así una cosa muy pequeñita. Y ahora mirad esto, por favor, es que quiero que presenciéis lo que va a pasar ahora aquí, ¿eh? ¿Me explicáis cómo cabe esto dentro de esto? ¿Me explicáis? Y claro, se le quedan todos los grumitos fuera, normal. Si no cabe dentro. Es una mierda de máscara de pestañas. O sea, es que no sé cuánto cuesta lo grande de esto, pero supongo que muchísimo dinero. Y a mí no me hace nada. Digo, no la recomiendo para nada porque a mí no me hace nada. La siguiente máscara de pestañas que os voy a enseñar es esta de aquí, que es de Deli Plus, la Maxi Volumen, que cuesta 3,50 €. Es máscara súper conocidísima y me encanta. Os voy a enseñar el cupillón. Enfócate, amiga, gracias. Es un cupillón súper pequeño de pelito sintético. Es bastante indiferente si la máscara de pestañas tiene pelo sintético. O sea, si tiene silicona o pelo sintético, en plan, me la sopla. Hay gente que de verdad prefiere muchísimo la silicona, hay otra gente que prefiere pelito. A mí me da igual, con tal de que me vaya bien en las pestañas me la sopla. Lo que sí es que al tener la parte tan pequeña no me hago un desastre en el párpado, ¿no? Que siempre ayuda. Lo que pasa es que es un poco liquidilla, pero me gusta mucho. Siempre la uso más o menos combinada con otra, porque así solilla pues está muy bien, pero le tendría que meter muchas capas. Entonces la combino con otra y es como la combinación perfecta. Y me gusta muchísimo. Esta máscara de pestañas la descubrí hace poco porque mi madrina hizo un pedido a Sephora para coger mi regalo de Navidad y le vino como muestra gratis, que es la Damn Girl de Too Faced. O sea, le vino una muestra gratis de la Damn Girl de Too Faced que cuesta 10 €. Que cuesta 10 € la muestra, ¿eh? La Damn Girl es carísima. Me está gustando mucho porque es eso, es como la BFF de Colourpop. Es la Better Than Sex, pero un poco en esteroides. Me llama la atención porque aunque tenga el cupillón tan tremendamente grande, no te haces un desastre cuando te la aplicas. Es algo que yo dije, o sea, le vi el cupillón y dije yo, uy, la vamos a liar. Y no, o sea, para nada. Y te da así volumen como muy rápido, ¿sabes? Y no sé, me gusta mucho. No sé si más que la Better Than Sex o no, aún estoy ahí que no sé demasiado, pero bueno, me gusta muchísimo.
Y ahora ya voy con la última máscara de pestañas que tengo, que está siendo una de mis favoritas, si no me lo esperaba, la verdad. Es de Primark, es la False Lash Queen, me la vais a usar muchísimo, porque es cuando no quiero ponerme mucha máscara de pestañas o lo que sea, uso esta, es muy fácil de poner, no me suelo manchar arriba. Y también, combinada con otras, es súper guay, pero una capa de estas, de esta máscara, a lo mejor no te hace mucho, pero si le pones dos o tres capas seguidas te deja... O sea, creo que me costó 2,50€ o 3,50€, por ahí, y es que es maravillosa. O sea, es increíble. El cupillón es así. Y la verdad es que me gusta muchísimo. Y tengo muchas ganas de probar más máscaras de Primark, porque además cuando la había comprado la chica de la caja me había dicho, ¡buah! Esta máscara está muy bien y tal, pero es la rosa, ¿verdad? Porque vino la azul y quería y la compramos todas, no sé qué, y se agotó en un día. Y yo en plan, ¡joder, es la máscara azul, por Dios! Además, habiendo probado estas, en plan, vale, si todo el mundo se llevó la azul porque es maravillosa y yo me compré la rosa, quiero probar la azul. Pasamos ya por último a todo lo de cejas. Voy a empezar con este producto de Kat Von D. Bueno, no es Kat Von D, es KVD Vegan Beauty, que es para las cejas. Es una pomada de cejas en el tono Satellite Blue. Estaba de oferta a 2€ en Sephora y no pude resistirme a comprarla porque era como... Creo que ya lo dije en algún vídeo que la usé. Pero, o sea, es como... no me gusta Kat Von D, entonces era como robarle. Y la compré porque 2€ por esto era maravilloso. Y la uso bastante. La uso en los ojos, no en las cejas. Pero la uso para... como base de ojos y eyeliner y tal, me encanta, maravillosa, aguanta todo de maravilla y no sé, me gusta mucho. Vale, pasamos ya a el Kiko Highbrow, este ya lo conocéis muchísimo, es en el tono 03 Deep Brunette and Black Haired, tiene muchísimos años, o sea, mirad esta parte de aquí, qué cocha está, porque no la suelo, o sea, no la uso, que es, trae como la... ¿cómo se llama? La wax, la cera, y te trae la parte de iluminar y el color, pero yo solo uso el color, como veis ya está usadísimo, pero vaya, aún le queda un montonazo. Me encanta, o sea, es que son los mejores polvos para hacerse las cejas que tengo, y los había cogido de oferta y me encantan, entonces como que quiero probar más cosas de Kiko, porque esto era de una colección de cheerleaders, de, no sé si era de instituto o de universidad o algo así, pero bueno. Entonces tengo muchas ganas de probar, porque Kiko lo que hace es coge los productos y los recicla en nuevas colecciones, cosa que está bastante bien en cierto modo, porque si te gusta algo lo puedes encontrar más adelante. Entonces claro, tengo ganas de probar productos de Kiko de cejas para ver si lo vuelvo a encontrar, pero de momento tengo esto, yo creo que para un año y medio me va a durar, entonces... me encanta. Traía aquí, o sea, si veis, ¿qué es esto? Aquí traía un pincelillo, que lo tiré porque era un desastre, y aquí traía como unos... eran como unos... ¿cómo se dice stencil en castellano? Como unas guías para la ceja, no sé, se las saqué porque no las usaba nunca, yo solo uso esto de aquí. Que, o sea, mirad qué packaging más grande para esto de aquí solo. Pero bueno, eso, que tiene espejito y todo, y increíble, enamorada, es uno de mis productos favoritos. Después tengo de Essence estos dos, que es el mismo lápiz, que es el Super Last 24 Hours Eyebrow Pomade Pencil Waterproof en el tono 03 Dark Brown, no, 30 Dark Brown, 30 Dark Brown, ¿vale? Que es el lápiz de cejas de Essence, pero no el finito de todo, ese se me acabó súper rápido además, entonces me niego a comprarlo porque no lo usé tanto y literalmente se me acabó en un mes. Es que me niego a volver a gastarme el dinero en él para que me dure un mes. Además, es que es eso, ni siquiera me hacía las cejas todos los días. O sea, esta es la que es la un pomade de cejas, pero en el lápiz. Entonces, este además es como muy fácil, porque yo cuando me hago las cejas así para todos los días y tal, no las quiero súper definidas ni nada. Entonces esto me viene genial porque hago pa, 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 y ya está, ¿sabes? No necesito nada más, no necesito hacer pelitos ni nada. Después le paso un spoolie y no sé, me gusta mucho. Es una gota duro, pero para hacer las cejas así súper rápido, sin sentido ninguno, sin ton ni son, está muy muy bien. Vale, de ese también tengo el Make Me Brow Duo Eyebrow Powder, que sabéis que no me gusta nada. Me parece que es un polvo muy difícil para hacerse las cejas. Así como el de Kiko me parece el polvo más fácil del universo y me hago las cejas siempre con polvo porque es lo que más me gusta. Esta cosa de aquí la había usado en mi vídeo de productos odiados.
Y creo que había llegado a la conclusión de que no era tan malo como yo recordaba, pero que seguía sin gustarme. Y no volví a usarlo desde aquella, o sea, sigue sin gustarme, la verdad. O sea, es que tiene algo que es que no es como mi polvo, ¿sabes? Entonces, si tengo algo mejor, es que no quiero esto. Ahora, tengo también dos Make Me Brow. Esta vez son la máscara de cejas, que tiene como fibritas. Tengo dos porque este está cerrado, porque este está acabadísimo, efectivamente. Este ya no le queda. Tiene como fibritas y es maravilloso, de verdad, me encanta. Para poner, si no te quieres hacer las cejas, para poner así, pa, 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 súper rápido y tal, es maravilloso. También es maravilloso para sellar cejas. Me encanta muchísimo y por eso tengo uno esperándome, porque este está ya finiquitado. Este tipo de producto, también tengo este de MUA, que es el Brown Define Tinted Mascara, que es en el tono medium brown, creo, pero... O sea, no sé en qué mundo yo decidí que esto era el tono de mis cejas. Lo usaba con un producto que os voy a enseñar después, que era más oscuro. Entonces al pasarle este, como que se neutralizaba una cosa con la otra y me dejaba las cejas de mi color. Vale, pero aunque ponga medium brown, lo usé en mis primas rubias y les iba bien. Entonces es como más de ceja rubia, ¿no? Pero bueno, que está bastante bien esta máscara de cejas. Lo que pasa es que eso, que no es mi color. Es de la marca MUA, de Makeup Academy, que ya ni existe en el Arenal de aquí. Sigue existiendo la vida, pero no en el Arenal de aquí. Sigue existiendo la vida. Hace mucho tiempo que no escucho hablar de Makeup Academy. Y el último producto de este tipo de productos de cejas que tengo es de Benefit y es el Mini Gimme Brow, que me había venido con la Glamour, creo. Está bien, porque te sella las cejas súper bien. En plan, este es un producto que sella cejas. En plan, te las deja puestas en el sitio. Pero me acuerdo que era como un poco seco, no sé. Recuerdo que me había gustado, pero tampoco era, oh my god, necesito este producto de cejas en mi vida, ¿sabes? Vale, bien, es este producto de aquí, que es de Primark. Es el Brow Cream, Brow Defining Cream, que tengo tres. Tengo en tres tonos, tengo el Dark Brown, el Light Brown y el Brown Normal. Mi tono es el Brown Normal, pero me gustó tanto el producto que volví a por más. Y solo les quedaba Dark Brown y después Light Brown. Entonces estos, cuando los uso, los mezclo. Es este mítico producto de cejas que tienes que ponerte un poquito en la mano. Así. Oh, maravilloso, mi vecino está tocando la flauta. Tienes que ponerte una gota en la mano. Bueno, un poco más te hace falta. Y con la brocha lo vas poniendo las cejas. Y te aguanta todo el día, no. Lo siguiente, o sea, esto aguanta en la ceja como si no hubiese mañana. Te la deja como si fuese incluso tatuada y tal. Esto no se te va a mover nunca. O sea, de verdad, os lo juro. Y esta es la copia de los, creo que eran Aqua Paints, que se llamaban, de Makeup Forever. Y nada, que es lo que tienes, que te deja una ceja como muy marcada y definida. Entonces, claro, no siempre voy por ese look. Ya sabéis que yo soy más de polvillo. Pero, increíble, cuando tienes un evento, o digo evento, pero con evento me refiero boda, comunión, graduación y todas estas vainas, ir a misa un domingo, no sé lo que hacéis vosotros, yo no voy a misa, pero bueno, a lo mejor si vosotros vais, lo necesitáis. Esto no se os mueve, de verdad. Las cosas de cejas del Primark, una maravilla. Una maravilla. Y bueno, hasta aquí mi colección de maquillaje. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!